2510-2669. Renacimiento. Las colonias unidas de la humanidad. Después de 160 años, las sociedades marginales de las colonias se convirtieron en civilizaciones prósperas y desarrolladas. Con la presencia de los refugiados aumentaron las tasas de natalidad y, por primera vez, la vasta riqueza mineral de las colonias se explotó a su máximo potencial y sus ciudades iban creciendo a un ritmo acelerado. A diferencia de las refinadas ciudades de los planetas centrales, estas crecieron de forma desordenada, privilegiando la utilidad por encima del estilo. La galaxia era un lugar distinto para la humanidad desde la invasión y ella se preparó para enfrentar este reto. Este renacimiento se debe en parte al establecimiento de una federación de planetas en las primeras etapas posteriores a la invasión, las colonias unidas de la humanidad. Esto propició un nivel de cooperación y fraternidad sin precedentes, impulsados por la necesidad de combatir a los Skoosh o ser totalmente aniquilados. La naturaleza de este nuevo superestado fue altamente militarista. La construcción de armamento y entrenamiento militar alcanzaron niveles no vistos desde el belicoso siglo XXII, aunque por primera vez estaba enfocado a enfrentar una especie alienígena. Se desarrollaron nuevas armas y una flota de nueva generación, y era por mucho la mayor en la historia humana, incluyendo miles de naves armadas con los dispositivos más letales que la humanidad había podido crear. Después de un siglo y medio de crecimiento acelerado, las colonias unidas se sintieron preparadas para enfrentar a los Skoosh y recuperar los territorios perdidos. Los primeros pasos para llevar a cabo la venganza requerían análisis y misiones de reconocimiento para conocer al enemigo. Discretos operativos de inteligencia fueron enviados y por primera vez en 160 años, la humanidad regresó al sistema solar y los mundos Kuna para atestiguar el destino de sus antiguos hogares. La primera sorpresa fue la posibilidad de volver a estos sistemas, ya que existían nodos de salto funcionando en todos excepto uno de ellos. Los nodos en el espacio habían sido destruidos por los Skoosh, pero la existencia de nodos a nivel de superficie permitían suponer la existencia de grupos de resistencia que mantuvieran los nodos funcionando lejos de las manos del enemigo. Las primeras incursiones revelaron que efectivamente existían varios grupos de resistencia. Sus historias hablaban de años de sufrimiento, hambruna y desesperación tras el largo periodo ocultándose de sus opresores. Sin embargo, ellos proporcionaron una enorme cantidad de invaluable inteligencia a la UCM acerca de la naturaleza del enemigo. Uno de los hallazgos más impactantes fue que la mayoría de las tropas de los Skoosh eran visiblemente humanas. La suposición inicial fue que se trataba de traidores, pero después de capturar a algunos se descubrió la verdad. Los alienígenas eran neuroparásitos gelatinosos que tomaban el control de un huésped sometiéndolo a su propia voluntad. También se encontró que una vez asimilado este, el proceso de envejecimiento natural se detenía y la duración de su vida pasaba a ser la del parásito, considerada entre 150 y 300 años. En consecuencia, la mayor parte de la infantería enemiga eran aquellos mismos desafortunados que fueron asimilados durante la invasión Skoosh y sus números no se habían incrementado desde entonces. Junto con los cuerpos de sus víctimas, los Skoosh también asimilaban la tecnología e infraestructura de la raza capturada. Los exploradores esperaban que no encontrarían rasgo alguno de la civilización humana, pero se sorprendieron de encontrar la mayoría de las instalaciones militares e industriales en pleno funcionamiento, pero modificadas o aumentadas por el enemigo para servir a sus propósitos. De mayor importancia fue encontrar que la gran mayoría de las instalaciones orbitales en estos planetas, algunas de las cuales habían implicado largos esfuerzos para concluir, estaban intactas. Este hecho hacía más atractiva la posibilidad de una reconquista. Después de años de recopilar inteligencia y planeación militar, el Alto Consejo de las UCM determinó el curso a seguir para las grandes campañas a emprender. Los grupos de resistencia presentes en los mundos Kuna descartaban una simple misión de exterminio. Un bombardeo orbital con armas termonucleares no solamente negaría el aprovechamiento de esos planetas, sino que además ocasionaría un número de bajas inaceptable en las fuerzas de resistencia. La batalla tendría que ser a la antigua, con tropas en tierra apoyada por flotas. Esto no sería una guerra de castigo, sino una guerra de liberación.